¿Qué es? Wow, está grande. Está grande, grande. ¡Ah, dale! ¡Muestra! A ver. Wow. ¿Cuánto pesa? Hola amigos de YouTube, hoy los saludo desde un punto en la carretera entre Bogotá y Puerto López. Nos dirigimos a uno de esos tantos puntos escondidos de nuestra geografía y especialmente diseñados por Dios para la pesca deportiva. Como saben, no podemos revelar los lugares. Recientemente hay fotos de muchas capturas y también de algunas personas que se están llevando todo lo que pescan, y pues esa no es la idea. Vamos a tratar de pescar y liberar lo que saquemos en esta aventura. Me acompaña mi esposita. Hola, amor. El viejo Andrés. Hola, ya. ¿Qué hace, Andrés? Saludos a todos ahí. Listo. Mucha expectativa. Vamos a pescar los pavoncitos. Después de mucho tiempo sin venir al llano. Chévere, chévere, papá. ¿Quién nos tiene para presentar? Mi querida esposa. ¿Dónde está? Hola. ¿Lista para la pesca? Bueno. Listo, entonces nos fuimos. Paramos aquí, la orilla del camino, para ver ese lindo oso hormiguero allá al fondo. ¿Tiene para esa pequeña? Bueno, y llegamos. Estamos bajando todo. Andrés ya está que se pesca, vea, ya bajó allá al bote. Ahora vamos para la laguna, traemos el bote y les vamos a hacer una demostración de lo bonita que es. Primero lances y de una vez capturas, pongan cuidado, o pique. No les dije, mira, graba ahí, bebé, un bebecito, un perrito. Bueno, y hoy estoy haciendo un sueño realidad, y es que por primera vez después de 4 veces que he venido a esta laguna, traje el bote. Andrés López, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias por la compañía y porque gracias a usted logramos traer baterías, el bote y todo, y lo vamos a meter al agua. No, muchas gracias a Jan por la invitación y pues bienvenidos a pescar y a liberar, que es la mejor opción. Lo único que nos hace crear en conciencia al liberar.
Entonces, bienvenidos a Pescar y Liberar. Y vámonos para el bote. ¿No tienes? Es una cosa loca, es grande. Cosa loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué grande! The couple of the year. Andrés López versus Yana Maya. The couple of the year 2021. Son peleones. Lindo. Sujitos, hola, hola, hola. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Take it easy. Take it easy. Por ahí de 10, 12 libras. No. ¿Sí? No, hombre. ¿Sí es un mariposo? Sí, pero no de 10. No, ¿qué? ¿Cuánto crece? ¡Ah! Libéralo. Por ahí de 10, 12. ¿Lo estás viendo ahí? Grande. Ya. Pescar y liberar, la mejor opción. Estamos aquí con el compañero Jan, que nos invitó. Gracias por la invitación a pescar estos hermosos pavoncitos. Bello. ¿Cuánto le pone? Como 6. Por ahí. No, ya, no quedamos. Liberación. Suficiente. Pesca y liberación. Miren, las personas que por estos días publicaron esas fotos tan horribles como con 50 payaras. Mire. Andrés. Upleta. Está tan bien grande. Dupleta hasta ahora, carajo. Te tengo, no te sueltes, nene. Liberar. Con la foto. Libéralo. No, no, porque vamos a hacer foto doble. Mi nuevo. Ay, no me lavo la cara. My best new friend. Andrés López es my best new friend. No se deja coger. Sí, le va a tocar por la cola, papá. Sí, pero no sé. Y mi gripa ya. Agárralo. El bote. Wow. Espera porque nos podemos chuzar. Cuidado con la caña que la tienes al lado. Sí. Lo más bonito de la pesca deportiva, señores, y de salir a estos encuentros es esto que vamos a hacer, Andrés. Liberar. Pescar y liberar, la mejor opción. Asómense aquí. Vamos a la una. Vamos a las dos. Vamos con la caña. Vamos a las tres. ¿Se fue? Sí. ¡Ah, qué belleza! ¡Listos! Espera. Déjalo ahí. Muéstralo. ¡Qué lindo! Amigos de YouTube, nos encontramos hoy con William. William,
de Ebrios por la Pesca, otro grupo que le gusta la pesca y liberación. Esta especie es conocida como tararira, moncholo, perro de agua, bueno, dormilón. Dormilón, tiene unos guavina. Dientes, guavina, tiene unos dientes impresionantes. Hoy no habíamos pegado ninguno de estos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tiene unos colores entre café verde, un verde como cromado. Muy bello. Y resiste afuera del agua bastante. Ojo con esos dientes. Ojo con esos dientes. Vamos a liberarlo. ¿Me permite liberarlo? Sí, claro. Hijo, mucha. Miren esa belleza. Precioso. Tiene una similitud como con los colorecitos de la trucha, ¿no? O con la figura de la trucha. Gracias, papá. No, gracias a usted. Todo bien. Hoy quise hacer un video diferente. Yo sé que el canal está especializado en pesca, pero quiero compartirles algo que ya es la quinta o cuarta vez que hago con mis amigos. Pescadores, y es precisamente comer bien. A mí me encantan las costillitas de cerdo, me encanta la yuca, me encanta hacer asados, me encanta tomar cervecita mientras estamos pescando y mientras estamos asando, y eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Miren esta fogata, una fogata en los llanos orientales colombianos. Esto es una fogata típica de los llanos, de nuestra tierra, de lo que nos gusta. Aleja los zancudos, aleja las moscas, aleja todo. Da calorcito en estas noches que no son nada frías, por supuesto, en los llanos. Y que es algo típico. Se alcanza a sentir el olor de la madera, que este olor no se siente en los asados allá ni de Bogotá, ni de Medellín, ni nada. Esto que estamos respirando es de los llanos orientales. ¿Y quién hizo posible estos antojos? Porque estos son antojos míos. Esto no está incluido en ningún plan de pesca. Esto no está. Lo que yo les digo, miren, me gusta esto, me gusta lo otro, y me ayudan a cumplirlo. Ellos son Cristóbal y Dorita. Hola, ¿cómo están? Bien. Buenas noches, Jan. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Entonces, me gustaría hablarles de la pesca de hoy y de ayer, pero pues eso lo verán en otros videos. Vamos a centrarnos en lo que está pasando aquí. Ustedes, ¿por qué nos consienten así? O sea, ¿por qué nos atienden así si no somos ni familiares ni amigos? Bueno, amigos sí, pero no somos familiares ni nada, y mire todo lo que nos preparan. Pues de llano, o sea, esto es una costumbre de la gente llanera, de la gente del llano, del Meta, de atender bien a las personas, de ser amables, cordiales, para que el turista se sienta a gusto y se sienta como en casa, como en familia. Nosotros siempre, nos hacen sentir así, y así también nos gustaría que la gente se sintiera como en familia, que la pasemos todos agradable y con personas como ustedes que son muy agradables, hermano, y nos hacen que, o sea, la pasamos todos muy bien con ustedes también. Entonces la idea es que ustedes también las pasen bien con nosotros. Pero gracias, Cristóbal, pero la que está detrás de todo esto es Dorita. Muchas gracias, Dorita, por ese... Yo sé que no quieres hablar mucho, entonces lo que les voy a mostrar a continuación es ya comiendo. Vamos a sentarnos. Miren las varas donde están. Esto ahorita lo tenemos que quitar. Tenemos que quitar todas estas hojas de plátano para poder comer aquí. Mientras tanto están nuestras varitas de pesca. Estos son los planes que a mí me gustan, amigos. Muchas gracias. Y ya ahorita vamos a comer y nos vamos a ver en unos minuticos. Bueno, son las 6 en punto de la mañana. Amanece en el departamento del Meta. Estoy tomando un tintico hecho por Dorita aquí en Cañonare, y vamos por el sueño de todo pescador deportivo en Colombia, la payara. Estoy seguro que vamos a tener alguna sorpresa esta mañana, así sea una pelea. Andresito, ¿cómo amanece? ¿Cómo durmió? Buenos días. Feliz
estoy contento de estar en este paraíso. Chévere. Cristóbal, ¿será que algo suenan los carretes? Sí, yo creo. Vamos que a ver. Estoy casi seguro que sí. Voy bueno. a hacer un día bien bacano. Bueno, nos fuimos pues. Troleando sacamos este payarín. Es muy delicado, ellos hay que desengancharlos rápido, ojalá dentro del agua, porque pues como que su sistema de respiración no es muy bueno. Entonces vamos a tratar de liberarlo ahí mismo. ¿Me pasas el clip, porfa? Estos. Vete. Payarín. No, no, no. ¿Y acá? Sí. Buen Andresito. Lindo payarín, qué bello. Felicitaciones. Felicitaciones, Andrés. Uy. No, se me olvidó la NASA. Él está peleando. ¡Qué bello! El primer lance. Uy, como pelea ese animal, hola. Ojo que ese puede saltar y pegarnos. Sí, vamos a la punta. Espera que él se entrega solo. Y es que está grande. ¡Qué belleza! Cansado con la... ¡Buena, papá! ¡Excelente! A liberar este agujón. Cuidado con el grip. Buena, papá, excelente. Amigos de YouTube, nos despedimos desde esta hermosa locación colombiana. Su celular. 312. Van a contactar a Cristóbal, ¿qué? 312. ¿Cuál es su apellido? García. Cristóbal García, departamento del Meta. Celular 312. 451. 451. 9127. 9127. Contáctenlo, tiene unas zonas maravillosas. La única recomendación es que el que venga aquí y deje regalías en la región, deja también los pescaditos en sus ambientes. Se pesca y se libera. No vamos a seguir esos consejos y eso que está pasando con otras personas que están acabando con todas las especies. No. Los que vengan aquí a esta locación tan hermosa, llena de pavones, payaras, agujetos, bagres, de todo, es para pescar y liberar. Yo soy Yana Maya, si les gustó este video, suscríbanse, denle me gusta y pues nada, nos vemos en la próxima aventura. Creería que vamos a salir nuevamente y de pronto volvemos acá. Chao.